¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Aquí les traigo un nuevo video, una nueva guía para el canal, para ustedes. Esta guía trata sobre cómo vencer al Hulk gigante. Este Hulk ya ha llegado al juego hace varios meses. Los jugadores que son veteranos ya deben saber cómo pasarlo. Y si no te acuerdas, igual esta guía te va a servir bastante. Para los nuevos también. Este Hulk gigante no es tan difícil, ¿ya? Antes de pasar con la guía, quiero informarles que el día de mañana, miércoles, a ver, que estamos miércoles. Miércoles 15 de septiembre y viernes 16 de septiembre, me parece, estaremos sorteando un hog, no, un pack mensual de diamantes. El día miércoles, un pack mensual de diamantes, y el día viernes, un pack mensual de diamantes. Para todos aquellos que estén participando en los PvP random, que estoy haciendo directos, hago directos los miércoles y viernes de PvP randoms a partir de las 11 y media de la noche, hora peruana. Así que si eres nuevo, pásate por ahí a las 11 y media de la noche, miércoles y viernes. Requisitos es que te suscribas y participes en los PvPs. Y directamente estarás participando en el sorteo del pack mensual de diamantes. Gracias a nuestro colaborador y auspiciador George. Muchas gracias, hermano. Gracias por tu apoyo, por el apoyo del canal. Y bueno, luego de esta mención, vamos a pasar con la guía. Esta guía 100% free to play. Vamos a ver al Hulk gigante. Vamos a la fase infierno y este es el equipo free to play. Llevamos a la Jericho, llevamos a Leonie, a Elizabeth en verde y al Meliodas Counter. Bien, puedes ir con comida de ataque, puedes ir con comida de CC si es que te falta el CC porque te pide 202k, no 200.000. Y en este caso yo voy con comida de orbe, puedo ir con comida de ataque también, no hay problema en eso. Los artefactos IF, los puse en defensa y vida. Ya, bueno, comenzamos. Vamos a pasar con la explicación de este Hulk. No es tan difícil, es súper fácil. Simplemente no tienes que atacar al Hulk. Cuando tú no atacas, el Hulk te va a buffar con ataque. Te buffa, el buffo es excesivo. Y simplemente vas a rushear ultimates y con las ultimates vas a matar a este Hulk. Ojo, estoy llevando full free to play. Si tienes algún festival, lo vas a pasar mucho, mucho más fácil. Como pueden ver aquí, la Elizabeth le falta dos orbes. Movemos cartas. Y ya tenemos la ultimate para el siguiente turno. Observación aquí es que no tenemos que atacar, como te digo. Tenemos que simplemente mover cartas. Por ejemplo, aquí muevo cartas con a Leonie, pero no tengo que atacar. Ahí ya me faltarían. A ver, y aplico la postura para no atacar. Ahí estamos. Solo faltarían dos orbes para poder tener la ultimate. Ahí, como pueden ver, nos buffó con ataque a todos. Ese es el buffo. Atacan a Leonie. Pero no hay problema porque ya tenemos la ultimate de la Elizabeth. Así que vamos a poder curarnos. Y en este caso vamos a rushear la ultimate del chato, del Meliodas. Vamos a curarnos con la ultimate de la Elizabeth. Y ahora vamos a mover cartas de la Jericho. Para tener, ya tendríamos tres ultimates. Pero por espacio creo que van a aparecer dos. Ah, ahí estamos, dos ultimates. No hay problema, ahí nos está atacando. Atacan al chato. Cuando te silencian cartas es bueno porque puedes soltar las cartas, desechar esas cartas. Desechamos carta, desechamos carta. A ver, vamos a desechar una nada más. El chato ya tiene ultimate. Vamos a infligir hemorragia para poder hacerle más daño. Vamos a atacar con Elizabeth para al siguiente turno tener otra vez la ultimate de la Elizabeth. Y vamos a atacar con la Jericho. Creo que con la Jericho sería suficiente. Si no es suficiente, ya aseguramos con el Alione. Ahí infligimos la hemorragia, 94.000. Como pueden ver, te buff. ¡Ah, su 425.000! Y la Jericho. ¡Uy! Quedó a un golpe. Muy bien, 4 millones y 6 millones. Como puedes ver, el daño es bestial. Si tienes a un Zariel, a Ludowife o a esos personajes que son top, lo vas a pasar mucho más fácil. Y en la siguiente fase, igual, miren, no estamos bufados. No tenemos que aguantar los golpes del Hulk. Siempre vas a culminar en el tercer turno, cuando te buffen dos veces. Tercero o segundo turno, me parece. Vamos a juntar cartas. Tenemos que buscar la ultimate de la Jericho o de Alione. A ver. Vamos a seguir moviendo cartas. Ya tenemos para la ultimate. ¿Qué más? Este es counter. No podemos poner el counter porque lo va a atacar. Creo que nos vamos a curar. No creo que muera el chato, ¿ah? Podemos seguir moviendo cartas de Leonie. Vamos a mover cartas de Leonie para buscar su ultimate también. A ver, esperemos que no muera el chato. No, no va a morir. Miren, ya nos buffó. Tenemos un buffo de ataque. Ataca bien, ataca el chato. Perfecto. Ya, ahora sí, vamos a desechar cartas. Ya tenemos la última prácticamente de Alioni, de la Jericho. Vamos a curarnos. Y tenemos que hacer espacio. Sí o sí tenemos que hacer espacio para las tres últimas. Soltamos estas cartas que están canceladas o selladas. Muy bien, ahí nos curamos y ya tenemos todas las últimas. Ahí está, tres últimas. Con eso ya lo vamos a pasar easy.
Ahí nos ataca Wattek. Ya aguantaron. No, no, ya muy bien, aguantó. Aguantó. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Atacar nada más. Atacamos con el Chato, con el Johnny. Atacamos con la Jericho. Si falta daño, atacamos. Ah, ya, no les mostré cuánto nos bufa. Miren. Miren. Casi 100.000 de ataque. ¿Y la Jericho? Wow, la Jericho sobrepasa. Y atacamos. Vamos, muere Hawk. Ya, 3 millones y medio. A ver, tú a Leoni, 4 millones bajas tú. 3 millones, muy bien. Y la Jericho, 3 millones, ok. Y eso es suficiente. Si tienes una carta de hemorragia, aplicas la hemorragia, después la ultimate y le vas a bajar más daño. Y bueno, gente, eso va a ser todo por esta guía. Si tienes a Zariel, tienes a Gouther Verde, no sé, a Escanor Rewang, lo puedes utilizar y lo vas a pasar mucho más fácil. Quizá lo pasas en menos turnos. Con la Terrieri también lo puedes pasar. Puedes probar cuánto daño pueden hacer tus personajes. En fin, lo dejo a tu criterio. Y nada más, eso va a ser todo por esta guía. Recuerda que si te gustó, te sirvió esta guía, suscríbete y deja tu respectivo like. No se olviden de los sorteos, que va a ser el día del miércoles y el viernes. Nada más, gente, cuídense mucho. Chau, chau, hasta la próxima.